Y la misa en la Basílica Catedral de Lima estuvo centrada en el tema de la familia. Durante la reflexión en la homilía, se ha considerado a la familia como una comunidad de amor y reconciliación. Veamos. En la misa por la solemnidad de la Sagrada Familia, el cardenal Juan Luis Cipriani manifestó que la familia es una comunidad de amor y reconciliación. Ese perdón, que es la gran luz del nacimiento de Jesús, toda su vida va a ser una escuela de perdón, porque justamente Él ha venido a vencer lo único que divide y que hace daño, el pecado. De esta manera, el cardenal Cipriani exhortó a seguir el ejemplo de la familia de Nazaret, que con su obediencia de la fe pudieron proteger al niño Jesús. En el seno de la familia brotan esas primeras virtudes: el amor a la patria, la fe, la seguridad y el respeto, el amor al prójimo. Todo lo que tantas veces escuchamos tiene su punto de partida en la familia. Si no ocurre así, todo se complica. Finalmente, agradeció todas las muestras de estima y aprecio por su reciente cumpleaños, celebrado el pasado 28 de diciembre. Darle gracias a Dios por ese cumpleaños que ayer he celebrado. Gracias a todos por tantas muestras de cariño. Es una señal del pueblo católico, con su padre y con su pastor. Concelebraron en la Basílica Catedral de Lima con el cardenal Juan Luis Cipriani, el obispo auxiliar, Monseñor Raúl Chao y sacerdotes.